Bueno chicos, es momento de poner a prueba todo lo aprendido con un ejercicio. Pero no se preocupen porque aquí tenemos al profesor y nos ayudará a hacer esto más sencillo. Tranquilo Braulio, ¿por qué mejor no vemos la barra de dificultad? Vamos a verlo. Ah, entonces va a ser un ejercicio sencillo que vamos a poder resolver en un 2x3. ¡Vamos a verlo! Muy bien, esta vez debemos identificar cuál de las siguientes opciones es una progresión y cuál no. Opción A, 1, 4, 7, 10, 13. Opción B, 1, 0, 1, 0, 1. Opción C, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Opción D, 1, 3, 6, 10, 15. Opción E, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, profe, si mal no recuerdo, una progresión aritmética es cuando la diferencia entre los términos es constante, ¿no? Entonces, en ese caso, la primera sí es aritmética porque la diferencia entre los términos es 3 de manera constante. La segunda no lo es. ¿Saben por qué? Porque se suma y se resta 1 a los términos, por lo que no hay una diferencia constante. La tercera sí lo es, porque a todos los términos se le va restando 1. Mientras que la cuarta no lo es, porque la diferencia no es constante. Y la última lo es, porque a cada término se le va sumando 1. ¡Wow! ¡Acertaron todo! ¡Buen trabajo, chicos! Se llevan la calificación más alta. ¿Vieron que las matemáticas pueden ser sencillas y divertidas a la vez? ¡Sí! ¡Felicitaciones! Ahora sí, vamos con mi sección favorita llamada Matemáticos de Moda. Hoy vamos a hablar de un genio matemático que para mí es uno de mis favoritos y si hiciera videos en YouTube sería muy famoso. Estoy hablando de Eratóstenes, un griego que nació en el año 276 a.C. y logró medir la longitud de la circunferencia de la Tierra. ¿Cómo lo logró? Utilizando solo un palo. ¡Wow! Así es, Braulio. Hola amigos, soy Eratóstenes y aparte de matemático, también fui astrónomo y geógrafo. Les cuento que un día de verano en Siena, vi que el sol no proyectaba ninguna sombra. Sin embargo, por el norte, en Alejandría, sí lo hacía. Esto me dio una curiosidad y pensé en una gran idea. Puse un palo en Alejandría y con eso medí el ángulo de la sombra que proyectaba la vara, que fueron 7.2 grados sobre la vertical. Todos sabemos que el planeta es una esfera. Eso quiere decir que tiene 360 grados. Entonces dividí 360 entre 7.2. ¿Cuál fue el resultado? El ángulo correspondía a la 50ª parte de un círculo completo. Por lo tanto, los 5.000 estadios de distancia entre Siena y Alejandría tenían que corresponder a la 50ª parte de la circunferencia terrestre. Entonces, multipliqué 50 por 5.000 y me dio la cifra de 25.000 estadios, que sería la longitud de la circunferencia de la Tierra. Y listo, fue súper sencillo para mí. Fue muy fácil para ti, Eratóstenes, que eras todo un genio. ¿Pero acaso sus cálculos estaban muy cerca a los actuales? Los cálculos de Eratóstenes decían de que la longitud era de 40.000 y 46.000 kilómetros. Y los cálculos actuales son de 40.000 y 8 kilómetros. Así que podríamos decir de que Eratóstenes no estaba tan equivocado. Ahora dejemos a nuestro amigo de lado y sigamos con ¡Razonemos! Llegó uno de los momentos favoritos de todos, la hora de jugar con las matemáticas. Esto es Razonemos. Esta vez ustedes deberán completar cada opción. Ya veremos si es correcta o no. ¿Empezamos? ¡Sí! Primera pregunta. ¿Qué número falta para completar la progresión? Opción A, 5. Opción B, 3. Opción C, 4. Opción D, 7. ¡Genial! Por lo que veo, los términos van avanzando de 5 en 5. 8 más 5 es 13, más 5, 18 y más 5, 23. En este caso, para hallar el primer término, tendría que restar 8 menos 5, o sea, 3. Voto por la opción B, profe. Respuesta correcta, Braulio. Sigue así porque solo queda una pregunta por resolver.
Veamos si pueden identificar qué falta para completar esta progresión. Opción A, 3. Opción B, 5. Opción C, 4. Opción D, 6. Opción B, profe. ¡Excelente trabajo! En este caso, la diferencia era de menos 3, por lo que el segundo término era 8 menos 3, o sea, 5. ¡Bingo! ¡Buen trabajo, amigos! Hemos completado el juego que nos mandó el profe. Ahora, ¿qué les parece si hacemos un breve resumen de todo lo que hemos visto en el programa? ¡Sí! Hoy, en Tiempo para Aprender Matemática Primero de Secundaria, repasamos las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término se obtiene a partir de la suma entre el número anterior y una cantidad fija conocida como diferencia. En pocas palabras, cuando una sucesión numérica se obtiene sumando un valor constantemente, se obtiene una progresión aritmética. También vimos que si la diferencia es mayor que 0, la progresión es creciente. Pero si la diferencia es menor que 0, la progresión es decreciente. Además, vimos que, gracias a la diferencia, podemos encontrar el término enésimo de una progresión aritmética aplicando esta fórmula. El segundo término es igual al primer término más una diferencia. El tercer término es igual al segundo término más una diferencia y es equivalente al primer término sumado con dos diferencias. El cuarto término es igual al tercer término más una diferencia y es equivalente al primer término sumado con tres diferencias. Así sucesivamente hasta llegar al término de lugar n. En ese caso es igual al término n-1 más una diferencia y es equivalente al primer término sumado con n-1 diferencias. Es decir, se debe aplicar esta fórmula. Término enésimo es igual al primer término más n-1 por la diferencia. También vimos la suma de términos equidistantes de los extremos. Estos son cuando cada uno de ellos se aleja una misma cantidad respecto a sus extremos. Finalmente, vimos que la suma de todos los términos de una progresión es la semisuma de los términos extremos multiplicada por el número de términos de la progresión. Luego, para sumar los n términos de una progresión aritmética, se debe usar las siguientes fórmulas. S sub n es la semisuma de los términos extremos multiplicado por la cantidad de los términos de la progresión. O también, S sub n es el doble del primer término sumado con n-1 por la diferencia. Todo ello multiplicado por el número de términos y dividido entre 2. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. He aprendido cuántas vueltas tengo que dar para poder prepararme para la competencia y todo esto gracias a las progresiones aritméticas. El día de hoy ha sido muy productivo, ¿verdad, profe? Así es, Braulio, y ustedes recuerden poner todo esto en práctica. Creo que tenías algo que recomendarle a los chicos, ¿verdad? Sí, claro, porque a todos nosotros nos gusta la aventura, el misterio y sobre todo los números. Les recomiendo que lean Sherlock Holmes, Matemáticas y Lógica del autor Pierre Berloquin, para que saquen el detective que llevan dentro y encuentren los misterios y los enigmas de los números. ¡Claro! Excelente, Braulio, y ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok, para que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. Esto ha sido todo por hoy en Tiempo para Aprender Matemáticas de Primer Año de Secundaria. Solo aquí en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Nos vemos!